el pasado continuo pasamos. So remember past continuous plus when plus passive. O past simple plus while plus past continuous. Ya que era lo que habíamos visto en la clase anterior, el ejercicio de la posición, del when, del while, ¿ya? La coma cuando lo separa, de una idea de la otra. Dice, number one, I. I, paréntesis, tenemos el verbo go, ¿cierto? To work when. Tenemos el when. I, de paréntesis, see an accident. ¿Cuál de esos dos comienza con pasado continuo? The first one? Sí. Ya, entonces, ¿cómo sería el pasado continuo en this sentence? No. No. Acuérdense que en el pasado continuo la estructura era was, where, obviamente los pronombres, she, and he, him, you, we, they, más un verbo en ing form. Entonces, ¿qué le falta a esa oración? ¿Cómo la puedo transformar en? Was. Past continuous. Very good. Was. ¿Qué cosa? Going. Al verbo go le agrego el ing. Was going to work when. ¿Cuál es el pasado de ver? When I see. Se llama como una película de terror. Saw. Sí. When I saw an accident. When I saw an accident. Yeah? So the first sentence is present past continuous, but the second one, cuando yo les dije que después del when, siempre era pasado simple. Eso quiere decir que ese verbo que va a estar en paréntesis, usted lo deja en pasado simple. ¿Ya? Y lo que está antes es past continuous. Number two. The phone, de paréntesis, ring while David. While David have a shower. Este parecía una oración que vimos la clase pasada, con los dibujitos ahí, el caballero que dibujé. He was reading a book when the phone rang. Muy bien. The phone rang. Si tengo el verbo ring, acá es rang, ¿ya? Pasado. Porque dijimos que después del while va el past continuous. Entonces, while David was perfecto, was having. Muy bien, aquí eliminamos la E y agregamos inmediatamente el ING. Having a shower. Good. Number three. Sara and Kate. Sara and Kate. Espacio. Have a drink. When two men, when two men, es plural,
Espacio. Then we'll start to fight. Usted. Number three. Seven, eight. Have a drink. Y el buen está entre medio. ¿Qué es lo que hay antes del buen? ¿Cuál es su nombre? Ángela. Ángela. ¿Pasado simple o pasado continuo? Pasado simple. Pasado simple, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, el have, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es el pasado de have? Acuérdense que cuando teníamos el routine, decía I have a shower y lo transformaba en. Es parecido al comienzo. Comienza con la H, con la A. Y se le agrega una letra más, ¿no? Had con D. Entonces, ¿saben qué? Had. Had a drink when two men were perfecto, were starting to fight. Entonces, Sarah y Kate estaban tomando un trago cuando dos hombres comenzaron a pelear. Estaban comenzando a pelear. Y aquí le vamos a poner número 4 a esta, porque la 4 la eliminamos, pero esta va a ser nuestra número 4. Esta es parecida a la anterior, dice de fond. De fond. Rank, entonces, de fond rank. El verbo era ring, aquí. Why I was reading a book. Esta también es súper parecida a la que vimos en el ejercicio de las pictures. Number 5, the following. I, paréntesis, do my homework. When my mom arrived. Entonces, usted. Number 5. I, entre paréntesis, verbo do my homework when my mom arrived. ¿Cómo completamos esa oración? ¿Qué diría aquí al principio? ¿Pasado simple, pasado continuo? I was doing, perfecto. Acuérdate que antes del when siempre es pasado continuo. Después del when, pasado simple. Trata de aplicarlo porque esto va a entrar en la prueba. ¿Ya? Y esto también sirve para el trabajo del body, chiquillos. I was doing my homework, entonces, when my mom. ¿Cuál es el pasado de arrive? Arrive. Es un verbo regular. Por lo tanto, se le agrega otra vez nomás porque ya tenía la E. Perfecto.
eat, to start, to rain. While, Helen and Michael wait for the bus. As I gave them to wait, vamos for the bus. Recordando entonces, ¿qué va antes del why? Pasado simple, pasado continuo. ¿Usted? Pasado simple, pasado continuo antes del why. Antes de esto. Acá es pasado simple, pasado continuo. ¿Segura? Sí. Pasado simple. Después del why es ahora sí, ya no importa que se equivoquen ahora, eso es lo importante, que se equivoquen ahora, pero no cuando estén solos, ya. Entonces el verbo aquí es start. It start. Started. ¿Cuál es el verbo regular? Started to rain. Comenzó a llover. While Helen and Michael were, porque estamos hablando de ellos, por lo tanto es were waiting for the bus. Helen and Michael were waiting for the bus. Good. ¿Está quedando más claro? ¿Sí? ¿A usted? ¿Está quedando más claro o no? ¿Más o menos? Pero pregunte, interactúe, que valga la pena su venida a clases. ¿Vas? Ya, acá pasa más o menos lo que vimos en la clase anterior, cuando comenzamos con uno de estos dos personajes, que era Wayne con White. Y comenzamos con White. Emma, White, Emma, go home, coma, una coma aquí. She, espacio, have, and, accident. While Emma, the parentheses go, she have an accident. Very good. Porque Emma corresponde a un she, por lo tanto sería was going home. She had an accident. She had an accident. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos separaba la idea? Era la coma. Acá es pasado simple, pasado simple. Y el comienzo, porque tenemos el why, es past continuous. ¿Ya? En las otras oraciones es más fácil porque está entre medio de la oración el why o el when. ¿Ya? Entonces cuando está entre medio es fácil. Después del when siempre es pasado simple. Después del why siempre va a ser past continuous. ¿Ya? Cuando comencemos con uno de estos dos, ya sea when o why, usted ve eso y lo único que va a separar la oración va a ser la coma. Por lo tanto, el inicio va a ser con lo que le corresponda, en este caso pasado continuo,
Y después de la coma va a ser con el otro tiempo. ¿Ya? ¿Dudas acerca de esto? ¿No? Entonces, diga. Siempre cuando después nunca deja como un presente, sí, pero un presente no tiene. Los presentes no existen acá, estamos hablando del pasado. Después del why, siempre pasado contigo. Después del when, siempre pasado así. O sea, el que va antes va a ser el opuesto. ¿Cachai? Por ejemplo, la número 1, que dice I was going when I saw an accident. Acá tenemos un when entre medio. Por lo tanto, esto era el pasado simple. Por lo que este de acá iba a ser pasado continuo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la número 4, por ejemplo? Tengo el why en vez de when. Si tengo el why entre medio, quiere decir que esta oración va a ser el pasado continuo. Por lo tanto, la que va antes va a ser past simple. ¿Ya? En eso se tienen que fijar. Si van al medio va a ser súper fácil saber cuál es past simple y cuál es past continuous. Cuando comienza, se tienen que ver el tiempo de ver la coma que separa la idea. ¿Ya? Esto es importante que lo entiendan y lo manejen para su historia y también para la prueba. Sigamos entonces. Igual nos quedamos unos minutos. Yeah, now we are going to see some pictures and you have to describe or create a story according to that. Ya tienen que crear una historia de acuerdo a las imágenes que les voy a mostrar. No crean nada, solamente reflect the pictures. Aquí dice, para aquí es como un dibujito de una niña de la mano de su mamá. Y acá hay un caballero. Gracias.
decir when the bell rang. When the bell rang. Cuando la campana sonó, ¿cierto? Y aquí en la siguiente imagen, pensemos de que ella está como caminando y vio a estas personas mirando a este póster, ¿cierto? Donde todos tienen el mismo color de máscara. ¿Qué se le imagina la historia de qué se trata? Por las imágenes que hay. No sé, no lo he publicado. No le miedo la imagen. ¿No le dicen nada a la imagen? De una niña, de una niña. Otra niña, equivocando lo que visto de ahora. She was drawing her family's story. Gracias. ¿Ya? Entonces ponemos acá, she was drawing her family's story. When she had to go, she had to go to a school. Cuando todos quieren college. Yeah? Why she was studying in the school? She was wearing a mask, ¿cierto? Then, when the bell rang, she saw some classmates who were wearing a different más, ¿cierto? Todos tenían como diferentes máscaras acá, aquí venía una máscara azul, amarilla, acá hay un póster, como con una modelo que tiene una máscara amarilla, ¿cierto? Bueno, la idea de mostrarle esto es que puedan armar historias ya relacionadas con su trabajo. Y esa es como la idea, tener imágenes donde ustedes puedan describir la historia que corre en esa imagen, utilizando el pasado simple y el pasado pronto. ¿Ya? Ahora vamos a ver el video de estas imágenes. ¿Cuántas imágenes tienen que ser el mínimo? Cinco. Cinco. Ya, y con esto vamos a terminar. We're going to finish the class. Outside of this cave, all they know about life is the star law.
However, one day, a slave is released, and he discovers a whole new world outside of the cave. And because he is now the enlightened one, his job is to come and free those that are still trapped in the cave. Mostrarles